Amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas. Como siempre, es un gusto saludarles aquí en su programa Conoce Tus Derechos. Rogelio Pérez les da la más cordial bienvenida y también a mi compañera Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola Roger, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas? Todos los alumnos, los maestros, los padres de familia, los directivos, pues les enviamos un cordial saludo desde DGSTV. Iniciando con toda la actitud este lunes, Roger. Así es, Nat, con toda la actitud, precisamente este inicio de semana, qué tal cómo les vaya en sus escuelas, ¿no? Ya con toda una semana, ¿verdad, Nat? Ya tenemos de entrada a clases, entonces pues espero que también tengan toda la actitud. Igual ya también ya se está acabando el mes, ya vamos a entrar a las fiestas patrias, por ahí ya se están viendo, ¿no? Las banderas, los adornos, todo eso. Entonces, pues bueno, creo que también ya estamos en la recta final del año, Nat, y como nosotros también muy contentos de estar con ustedes y que nos permitan, ¿no? También ahí poder darle esta información de Conoce Tus Derechos. Recuerden que este es su programa, queremos ver sus comentarios, también sus sugerencias, qué temas les gustaría también tratar de aquí y también si en algo les podemos ayudar. Están nuestros datos de contacto, Nat. Exactamente, recuerden ocupar nuestro hashtag Conoce Tus Derechos, que es como se llama nuestro programa. Y bueno, estamos en Facebook, / Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh. Y en los teléfonos, les dejo uno, el 5687-5450, ahí estamos, para una orientación jurídica, psicológica, y bueno, lo que se les ofrezca, estamos a sus órdenes. Perfecto, igual, pues Nat, vamos a empezar este programa, porque luego no nos alcanza el tiempo y estamos muy bien acompañados con nuestra super invitada, que más adelantito la vamos a presentar, porque el tema de hoy es el derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito, algo que también muy importante que nos incumbe a todos y debemos todos también ser corresponsables en eso, Nat. Exactamente, y bueno, vamos a ver de qué se trata este derecho que todos tenemos, y bueno, como dijiste, vamos a tener una conversación con una invitadaza que nos va a estar acompañando el día de hoy, y bueno, vamos a ver la infografía número uno, ¿no? ¿Qué se refiere a la seguridad ciudadana? Y bueno, les cuento que es la acción integrada que desarrolla el Estado con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público y o privado destinada a asegurar su convivencia y el desarrollo pacífico, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y espacios públicos y en general evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. Entonces ese es el tema que vamos a estar revisando, ¿no? Que vamos a estar platicando el día de hoy. Y bueno, Nat, esto es, ¿no? Que estamos hablando de la seguridad, esto es un derecho humano, no lo es, ¿qué es lo que está pasando? Hay muchos índices, esto, el otro, pues es lo que precisamente vamos a ir platicando, vamos a ir despejando esas dudas. ¿Y qué es lo que nos dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues que sí, sí es un derecho humano, es derecho a la seguridad ciudadana, y toda persona tiene este derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana reguladas por la ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Como siempre, en este programa también hemos visto esta relación recíproca de derechos y obligaciones. O en su caso también, chavos, para ustedes de las Escuelas Secundarias Técnicas, sus deberes, sus derechos y sus deberes, para que no nada más nos confundamos en de que puros derechos y no me pueden decir nada, sino también tenemos deberes, ¿no? ¿Verdad? Sí, recuerden, ¿no?, que a todo derecho tenemos una obligación, ¿no? Si un derecho no tiene una obligación, pues no es, ¿no? No es derecho.
Y bueno, vamos a ver un poquito más a profundidad a qué se refieren con la prevención de la violencia y del delito, para bueno, después ya darle entrada, ¿no? Estar en conversación, tener una comunicación muchísimo más amena con nuestra invitada. Perfecto. ¿Te parece, Roger? Adelante. Entonces, bueno, la prevención de la violencia y del delito es un componente central en toda la seguridad pública. Su premisa básica, resulta más efectivo intervenir antes que se infrinja la ley o se lastime a una persona o un grupo. En términos generales, las estrategias de prevención buscan disminuir las amenazas, el riesgo y la probabilidad de que el delito o un acto violento ocurra, identificando y eliminando las causas, los factores y las condiciones que permiten que estos problemas se desarrollen y fortalezcan. Es decir, que las acciones preventivas buscan eliminar o disminuir los factores de riesgo y que facilitan y propician que una persona delinca o sea violento, así como fortalecer los factores de protección que inhiben o atenúan el impacto de las consecuencias generadas por la inseguridad. Así es, efectivamente, Nat, y recuerden que están en su programa Conoce Tus Derechos, utilicen el hashtag Conoce Tus Derechos, y sin más preámbulo, Nat, ahora sí, vamos a presentar y vamos a platicar con nuestra invitada. Exactamente, y bueno, me da muchísimo gusto presentarles el día de hoy. Tenemos a Yasmín Pablo Hernández, ella es policía bancaria industrial, y bueno, va a estar platicando el día de hoy con nosotros, ¿no? Las estrategias que sigue, cómo se puede invitar a lo mejor a los padres de familia, a los alumnos, ¿no? A que prevengan a lo mejor estas acciones de violencia, Roger. Bueno, pues, Yas, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿No? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y ojalá que también sean muchas visitas y que nos puedas también seguir acompañando, porque es un tema muy importante, ¿no? El que tenemos que ver, prevenirnos, cuidarnos también entre nosotros. Creo que también por ahí hay falta, ¿no? Esta confianza, ¿no? Ya no conocemos a nuestros vecinos, ya no conocemos tampoco ahí, ya nos saludamos en la calle y todo, ¿no? Que creo que también son buenas prácticas para generar esta confianza. Y bueno, pues, Yas, platícanos un poco, ¿no? También, ¿cuál es tu labor? ¿En dónde trabajas? ¿Cuál es, digamos, esta actividad que tú haces? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo laboro para la Policía Bancaria Industrial. Mis funciones son ahorita en un paradero, okay. Soy comisionada en un paradero, y el contacto es con la ciudadanía, ¿no? Es importante este tema de la confianza. En realidad, actualmente los adolescentes ahora están con la tecnología, las tabletas, los celulares, se pierde la convivencia social. Y pues de ahí se genera bastantes factores para la comisión de delitos. Lamentablemente se está perdiendo la comunicación de padres a hijos. Es un tema súper importante, ¿no? Los valores, hablar de este tema es demasiado amplio y yo creo que sí hacen falta más personas que se enfoquen en esto. Desde mi punto de vista, la cultura cívica es uno de los factores que promueven la comisión de delitos. Al no tener valores implica, ya no te importan, ¿no?, las cosas. Claro. En nuestros tiempos sí. Te llamaba la atención y decías, ah, sí, está bien, papá. Te llamaba la atención, mamá, papá, una mirada y ya. Actualmente se está perdiendo todo eso. Si no hay valores de una familia hacia los adolescentes, no podemos salir adelante. Claro. Tema de los valores. Exacto, ¿no? Y justo lo que nos comenta Yas, ¿no? A lo mejor esta pérdida de autoridad, ¿no? Que vemos ahorita en los jóvenes, ¿no? Que ya no encuentran, ¿no? ¿Quién es esa autoridad? Y Yas, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Conoce Tus Derechos. A mí me gustaría que nos contaras un poquito más cómo decides, ¿no? Esta vocación, ser policía, ¿no? Más o menos, cuéntanos, ¿no? ¿Cómo es un día en la vida de Yas, a lo mejor, ¿no? Que sabemos que eres muy responsable con tu trabajo, ¿no? Y que llevas tu vocación, digamos, tan amplia, ¿no? Y que la vives, ¿no? A todo momento. Sí, es una pregunta del millón. Es una pregunta que estoy satisfecha con mi trabajo. Desde que tengo uso de razón, yo le comentaba a mi papá y a mamá, quiero ser policía, ¿no? Quiero ser policía. Entonces ellos me decían, no, ¿cómo crees? No, policía, no, otra cosa. No, la verdad es que desde que yo sabía que,
vi un policía y dije, sí, sí lo quiero hacer. La mayoría de las personas cree que portar un uniforme es fácil, ¿no? Son cosas del diario. No, lamentablemente no. No para las personas que no le gustan. Si llegas por un sueldo, cualquiera puede portar un uniforme. Para portar un uniforme hay que tener la vocación, la dedicación. Sí es cuestión de disciplina. Hay que levantarse temprano, hay que llegar tarde. Tengo a mi menor hijo. Antes de ingresar a la policía, pues ya lo tenía. Lamentablemente, en la Ciudad de México, la vida de un policía es un tanto difícil, algo que la ciudadanía no lo sabe, ¿no? A veces vemos al policía y no hace nada, el poli no está haciendo nada, ¿no? Mi hijo es lo que me cuestiona. ¿Por qué policía? Me gusta la mala vida, diría mi mamá. Me gusta mi uniforme, me gusta lo que soy y me siento comprometida. Desde el momento en el que me pongo yo un uniforme, es comprometerme a brindar la seguridad, proteger a las personas y pues muchas veces es anteponer a mi familia, ¿no? Es la parte de que la ciudadanía no sabe. Chicos, por favor, enfóquense en esto, ¿no? El ser policía no nada más es llegar y ahí es un policía, ¿no? Es autoridad y no sé si les ha pasado. Van por las calles y mira, están regañando a ese niño, ya está llorando el niño, ¿no? Poli, regáñelo, no enfoquen esas situaciones. Los niños cuando van creciendo pues se van haciendo a la idea de que los policías somos malos y nada más estamos para regañar. No, señores, no. Estamos para apoyarlos, orientarlos y sobre todo brindar la empatía con los ciudadanos, ¿no? Qué padre escucharte, Jazz, ¿no? Qué padre esta motivación, ¿no? También que les das a los jóvenes en este sentido, ¿no? De también que ellos, ¿no? Creo que a lo mejor la gran mayoría siempre de chicos, ¿no? Queremos, ¿qué quiere ser de grande, no? Y que si bombero, astronauta, policía, esto, pues que también puedan surgir estas cuestiones. Y más, chavos, que ustedes que también ya van encaminados, ¿no? Ya les faltan pocos, digamos, años para que puedan decidir qué es lo que quieren, ¿no? Hacer y dedicarse, pues igual también ver esta opción. ¿Por qué? Pues porque precisamente tenemos, ¿no? Este gran cuerpo, ¿no? Creo que la gran mayoría, ¿no? De las personas, para que no encasillen todos de que son malos, ¿no? Pero la gran mayoría, ¿no? Son buenos, están cuidándonos y creo que también hay que reconocer eso, ¿no? Jazz, cuéntanos, ¿no? También un poco a qué se estos chavos, ¿no? Que están hoy en día en la Ciudad de México, ¿cuáles son los riesgos que corren, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que les aquejan? Pues para mí, uno de los factores que he visto, volvemos a lo mismo, la tecnología. Lamentablemente, la tecnología se usa para bien y para mal. Volvemos a lo mismo, a los valores. Es un tema que son eslabones, no se pueden separar. No podemos separar la tecnología de lo moral. Si yo tengo a mi hijo y no le explico un determinado tiempo de 2 horas de internet y yo lo dejo solo, pero, bueno, está bien, ya lo vio. Yo no le inculco qué es robar, no le inculco qué es no tomes lo ajeno, respeta a la gente. Entonces, esas 2 horas son de vicio, un espacio muerto para la vida de los jóvenes. Yo creo que desde ahí deberíamos empezar. Ahí, en la escuela, son temas que se deben de tratar. Lamentablemente, yo lo veo con mi hijo. Antes daban la clase de cultura, cívica. Cultura cívica y ética. Okay. Ya no está. Ya no está. Ya no está. Lamentablemente ahí empezamos con los focos donde se va perdiendo la educación, la esencia, lo básico, ¿no? Los valores que a nosotros se nos inculcaron. Procuro yo mencionarlos y mantener al margen, ¿no? Y que mi hijo lo vaya arreglando. Oigan, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Lamentablemente hay muchas situaciones que ponen en riesgo a los jóvenes hoy en día por la falta de comunicación con los padres. Okay. La base de que un joven crezca y sea pues una persona de valores es la familia, ¿no? La familia y el entorno. Si yo no le digo a mi hijo, estudia porque mira que mañana viene esto, viene otro, no hay una base para eso.
Claro, ok. Exacto, entonces, bueno, retomando un poco, ¿no? Desde una visión totalmente diferente, ¿no? A lo que a nuestros invitados que hemos tenido, ¿no? Justo, ¿no? Y creo que es importante resaltar la visión que tiene, ¿no? Una mujer, ¿no? Una mujer que es policía, que lleva su vocación, ¿no? La cuestión de la importancia, ¿no? Retomamos la importancia de la familia. A lo mejor como madre de familia, Jazz, como policía, a lo mejor tú qué estrategia sigues, a lo mejor, ¿no? Para poder, no sé, a lo mejor nos comentas, ¿no? Lo de tu hijo. Sus 2 horas de internet, ¿no? ¿En qué las vas a ocupar? No esta cuestión de que robar, ¿no? Es malo, ¿no? Que lo sepan. A lo mejor, ¿qué estrategias ocupas, ¿no? Para prevenir, a lo mejor, posibles conductas. Las noticias. Ver programas educativos, considero me han servido, ¿no? Es mostrarle a mi hijo, mira, hijo, ¿qué es lo que está pasando? Últimamente se dan estos, la trata de blancas, en las fiestas, los adolescentes se van a la fiesta y ándale, amigo, una cerveza, ¿no? O algo, y les ponen cualquier sustancia y entonces pasan en las noticias, ¿no? Chicos, fueron a una fiesta, terminaron mal y de ahí se desencadena todo. Hablar con los niños, mostrarles las noticias tal cual son. Muchas veces los papás decimos, no, es que son cosas muy agresivas para los niños. En la actualidad los jóvenes ya están mucho más despiertos, ya saben de qué se les está hablando. Saben de drogas, saben de trata de blancas, saben de un delito cibernético, saben mejor usar ellos la computadora, el internet, que nosotros claro. mismos, ¿no? Y entonces desde ahí debemos de enfocarnos para prevenir esos delitos. Vuelvo a repetir, las noticias, los programas, la comunicación, leer con ellos unos artículos que sean interesantes para ellos. Y sobre todo saber explicarle, ¿no? Hablarles con la verdad, no ponerle tintas de color rosa, ¿no? Las cosas como son. Hablarle con la verdad y vamos con eso. Para no sobreproteger ni tampoco envolverlos en una burbuja, ¿verdad? O sea, sino también tener, digamos, esta buena comunicación, ¿no? Que igual también se enfrente, ¿no? a esta realidad que estamos viviendo y que también todos juntos podamos combatirla. Ya pues estamos en su programa Conoce Tus Derechos, creo que está muy interesante la plática. Ya ocupen nuestro hashtag Conoce Tus Derechos. Y ya yo quisiera retomar esta cuestión, ¿no? de la autoridad, porque igual también nos ven los papás, las mamás de estos chavos, de las escuelas secundarias técnicas, igualmente también directivos y docentes, que bueno, también son, ¿no? son papás, son mamás, como, ¿no? como tú, y entonces que también están, ¿no? con este constante comunicación y este esfuerzo de decir, bueno, vamos a hablar con nuestros hijos, vamos a estarles marcando estos, ¿no? límites, esta autoridad, porque digo, no toda la autoridad es mala, ¿no? O sea, tenemos que decir, tenemos que tener límites. ¿Qué pasaría si no tuviéramos autoridad? ¿Qué pasaría si todos tuviéramos derechos y todos hiciéramos lo que quisiéramos? ¿Qué pasaría? ¿Qué les recomendarías también a estos papás? O sea, justo creo que sí nos pudieras comentar eso a lo mejor desde el puesto donde estás ahorita, exacto. ¿no? Que es un cruce de personas, que hay transporte público, ¿no? ¿Cuántas personas entran, salen? Salen. Imaginemos si no hubiera esta autoridad a lo mejor, ¿no? ¿Qué pasaría? Es una pregunta interesante. Realmente yo, volvemos a lo mismo, no puedo dejar descartar esto. Comentaba yo con mis compañeros, la sociedad ahora anda muy, muy desatada, ¿no? No tenemos límites. Los adolescentes andan muy destrampados, porque ya me vio feo, lo voy a golpear, porque choqué con él. A veces a todos nos pasa, ¿no? A todos como ciudadanos. Salimos estresados, estamos cansados, estamos desvelados. Claro. Bueno, vas por la vida y de repente chocas con alguien y esa persona viene de malas, ya no hay límites, ya no hay tolerancia, ya no estamos tolerando a los demás. Lamentablemente la convivencia entre la sociedad se está perdiendo. Somos cada vez más intolerantes. Yo les recomiendo a los padres CNDH. Okay. Nos sirve bastante, pero una llamada de atención. Antes de que los niños
exijan sus derechos, hay que enseñarle las obligaciones. Exacto. Van de la mano. No puedo yo exigirle, papá, cómprame esto, sí, mi amor, pero ¿y las calificaciones? Claro. Entonces, claro. Híjoles, es que este tema es demasiado amplio. Yo para hacer sentir bien a mi hijo, porque no estoy 12 horas con él, sí te compro la tablet. No. Error que estamos cometiendo. Yo no estoy contigo 12 horas, pero estas 2 horas que voy a estar contigo va a ser para que juguemos tú y yo. Vamos a correr, vamos a caminar, vamos al cine, tú y yo. Exacto. Pero yo quiero la tablet, mamá, porque todos tienen tablet y celular. Sí, mi amor, pero tus calificaciones. Exacto. Desde ahí empezamos a poner límites. Si empezamos a enseñarle a los niños, como a nosotros, ¿no? Yo quiero esta cosa. No, mi amor, hay que hacer esto, lavar. Algo interesante que se nos está yendo de las manos. No les enseñamos a los niños a recoger el plato de la mesa. Buen punto, claro. Sí. Es algo que si no lo hacen ahorita, de grandes vamos a tener gente que yo no quiero, hazlo tú. Entonces empecemos desde ahorita, desde un plato, desde que amárrate las agujetas, lava los tenis, cosas tan sencillas, eso comienzan a ponerles límites. Cuando ya somos adultos, entonces sí podemos diferenciar esto, ¿no? Efectivamente. Exactamente. Muy importante, ¿no? Lo que nos comenta, poner límites desde que son niños pequeños, ¿no? A lo mejor 5 años, 10 años, ¿no? Saber qué tipo de límites, ¿no? Qué tipo de obligaciones y responsabilidades deben tener desde que están en casa, ¿no? Y esta importancia de la educación en casa, ¿no? Que sí se da, ¿no? Pero que se retoma y se refuerza en las escuelas, ¿no? Pero bueno, es muy importante los valores, ¿no? Las buenas actitudes que aprendemos en casa. Y a mí me gustaría preguntarte, Jazz, si existe algún programa de prevención, a lo mejor del delito para jóvenes, que ustedes estén implementando, ¿no? A lo mejor para que... O sea, estar pendientes, ¿no? A lo mejor la cuestión de la observación, ¿no? Que estar pendientes de que no se vaya a cometer un delito, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos prevenir a lo mejor como ciudadanía que somos, ¿no? Que estamos aquí como ciudadanos, estas posibles comisiones de delito. En relación a la prevención de delitos, hay el área de UCE, Unidad de Seguridad Escolar. Okay. Es una de las instituciones, un área de la Secretaría de Seguridad Pública que se encarga de crear programas de prevención a los adolescentes, desde jardín de niños hasta la educación media superior. Ellos se enfocan precisamente a eso, ¿no? No sé, Venustiano Carranza necesita prevención en alcoholismo, ¿no? Sí. Un ejemplo. Benito Juárez, un programa para robo. Ellos se encargan en esa área en específico a esos programas en todas las delegaciones. Eso es en relación a todas las instituciones. No por ser policías bancarios nos dedicamos a una sola cosa. Hay en la Secretaría todas estas áreas, ¿no? Para eso están todas las instituciones, para trabajar en conjunto. Y lo que somos el área de la Secretaría de los preventivos, nosotros ejercemos otro tipo de seguridad, nosotros prevenimos en la calle, ellos empiezan a prevenir desde la escuela. Muy bien. Se hace la prevención en las escuelas, supongo, ¿no? Que es cuando cuando entran, ¿no? Los alumnos, y cuando salen, ahí está como esta prevención, ¿no? Perdón, que es la interrupción. Sí. El área de USE, Unidad de Seguridad Escolar, ella hace programas enfocados a los alumnos. Ellos son, no sé si han visto los programas donde llegan los oficiales y ponen el semáforo verde, rojo, amarillo, y ellos les enseñan, ¿no? A los niños de quien, el rojo sirve para el alto, entonces no circule, es educación cívica, ¿no? Okay. Y nosotros, afuera de las escuelas, al ingresar los alumnos, hacemos presencia, que les damos vialidad, que ya van a pasar los niños, paramos autos, esos son dos tipos de prevención. Okay. Aclarando sí, el punto. Claro. Sí, es interesante, ¿no? Cómo tienen diferentes tipos de prevención para las escuelas, desde nivel básico hasta medio superior. Pues ya, digo, la verdad es de que nos faltaría tiempo, ¿no? Como dices tú, es un tema muy amplio que quisiéramos aquí abordar todas las cuestiones,
¿no? Pero creo que también una de las cosas que debemos de transmitir, ¿no? Igual también para los chavos de las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo y para todos nuestros amigos en Facebook y en todas las redes sociales, es de que, bueno, estas cuestiones de que a veces son, ¿no?, bromas o travesuras o que los grupos de amigos, ¿no?, se atreven a hacer, pues es una cuestión como que también va degradando, ¿no?, estas situaciones en la sociedad, porque, bueno, me imagino, ¿no?, en el transporte público, ¿no?, en el metro, que si me salto los torniquetes, que si me paso por abajo, son cuestiones que son malas prácticas, ¿no?, sí, en algunos casos son hasta delitos, y que tanto nos mofamos ahora con muy, muy famoso el video, ¿no?, de esta persona, de que, bueno, pues se guardaba los pastelitos, se robaba los pastelitos, y que a veces crees que es una broma o que es algo chistoso, ¿no? Entonces, también cuidado, chavos, con eso, porque pues creemos que, ¿no?, porque vamos en grupo, porque nadie nos ve, porque no están las cámaras, porque el policía está distraído, pues entonces no lo podemos hacer, ¿no? No los tolera, porque no pasa nada. Entonces, igualmente también cuidado con eso, Jazz. ¿Qué podrías también, ¿no?, abonar a esto o recomendarles también, ¿no?, en la cuestión a los chavos, ¿no?, de que pues estas malas prácticas las debemos de evitar todos, ¿no? Porque todos nos tenemos que cuidar, no solamente ustedes a nosotros y ya, ¿no? O sea, porque también quién los cuida a ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones, ¿no?, les das también a los chavos para que puedan también evitar estas cuestiones? Muchachos, tengan cuidado con esas acciones. Si bien es cierto, están estudiando, chéquenlo con sus maestros, lean la ley de seguridad pública. Volvemos a lo mismo, no podemos enfocarnos en otra cosa y vuelvo a retomar los valores. Yo no me imagino a mi abuelita de 70 años brincándose un torniquete, ¿no? Es absurdo. No me lo imagino porque no me lo enseñaron, yo no lo hago porque yo nunca he visto a mi papá salvajemente corriendo por los torniquetes, tacleando al oficial y ahora sí, ¿no? No, muchachos, eso está pésimo, ¿no? Afortunadamente tuve unos papás que me decían, esto no humillas, esto no se hace, ¿no? Hagamos conciencia, muchachos. Hay veces que nosotros mismos vulneramos nuestra seguridad. Estaba saliendo un video también de estos raros y sus cosas locas que hacen, ajá, donde se bajan los chicos a bailar, van en el carro, van circulando, se bajan y bailan. Muchachos, es la cosa más absurda que pueden hacer. Vulnerar su seguridad es tremendo, no nada más es otra cosa, van con los audífonos, van cruzando las calles y se pierden, ¿no? Ah, sí, van cantando y todo, y entonces pasa el carro, los arrolla y el culpable es el del carro, ¿no? Sí. Mi amor, pero tenías el alto, no, él me arrolló, no, muchachos, hagamos conciencia de esto. Para empezar, por salud, ellos con el tiempo pierden la audición. Con el celular perdemos la visión. Exacto. Estamos en un mundo, inmersos en un mundo de no me importa, de lo que sea, yo soy, no. Híjoles, son muchos temas que tocar. Eviten eso. A veces vamos en el metro, retomemos el metro, van los chicos con los audífonos y el celular aquí. Y entonces el delincuente va viendo nada más. ¿En qué momento te distraes, no? Y vas con el celular aquí. Señores, celular de 7,000 pesos, por el amor de Dios. Uno de 100 pesos nada más para recibir llamadas y está súper padre, ¿no? Entonces vas con el celular en la mano, vas con los audífonos, pasa el ratero, se lleva el celular y ¡Poli! Claro. Sí, pero ¿tú qué venías haciendo? No, pues es que yo los traía. Claro. O la costumbre, ¿no? Los meten los celulares o las carteras a medias pompis, los pantalones hasta abajo, no sientes ni si se te cae o no se te cae. Muchachos, todo eso, ese tipo de situaciones son las que a veces uno mismo genera, ¿no? La propicia la oportunidad. Sí, exacto. Entonces, está cañón. Ya, creo que son muy buenas estrategias, ¿no?, que nos ayudan a prevenir, que muchas veces pues ya del día a día, ¿no?, las olvidamos, la cuestión de los audífonos, donde guardamos el celular, nuestro dinero, nuestras tarjetas. Bueno, hay que tener cuidado, ¿no?, y hay que estar pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Roger, ya está por finalizar nuestro programa del día de hoy.
Sí, Nat, y tenemos que concluir porque si no, nos va a llegar el corte y entonces nos vamos a quedar a la mitad. Pero queremos despedir a Yasmín. Yasmín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos da muchísimo gusto que hayas venido acompañada. Por favor, mándales un saludo a tu familia, a tus compañeros, igual también, y regálanos una última conclusión pequeñita. Ok, antes que nada, muchas gracias a mi hijo, mi familia. A los chicos, por favor, muchachos, cuídense, protéjanse, sobre todo porque en casa nos esperan, ¿no? A mis jefes les agradezco de antemano que me hayan dado la oportunidad de presentarme y aquí estoy para lo que se pueda, ¿no? Muchísimas gracias, Yasmín. Recuerden, estamos en redes sociales, Facebook, Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comicsdh, Instagram, Comisión Mexicana de DH. Ahí estén pendientes de todo el contenido y bueno, también pasen a ver el contenido de The Gest TV. Están también en Facebook, en Twitter, en YouTube y también en Instagram. Nat, muchísimas gracias. Yasmín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que este es su programa Conoce Tus Derechos. Es para que ustedes vivan los derechos humanos día a día, momento a momento. Cuídense mucho, como dice Yasmín. Gracias a la Policía Bancaria. Gracias por Industrial por tu visita. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias a toda la familia de GES Media, que igual también aquí nos acoge cada semana, ¿no? A todos los de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y bueno, damos las gracias en especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas por todas las intenciones. Él es titular de esta Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Gracias por todo. Vamos a seguir con más programas interesantes como este. Y recuerden quedarse en la programación de GES TV, porque de GES TV... Te ve aprendiendo. Adiós.